Bueno, pues al final he cogido una habitación en el Belle Musía. Es un albergue, pero está muy bien. Un poco más caro que el otro, pero bueno, tengo aquí todo lo que necesito y descanso. ¿Por qué he tomado la decisión de venirme? Porque me ha entrado una pájara en el camino y no podía seguir ya. Mucha cuesta arriba, mucha cuesta abajo, pero bueno, está bien, súper. Y la habitación, Ángel Valverde. Cama grande, perfecta. Ah, es precioso, ¿eh? Esto es bonito, muy bonito. Otra vez la zona cero del Prestige y también ahora vamos a ver si te encuentro la iglesia, porque ya te digo, hace muchos años ya que no vengo, ¿eh? Galicia es muy bonita. Bueno, pues aquí estamos en Musía, ya veis, aún hay piedras oscuras, por esto es del petróleo. Aquí fue lo del Prestige, aquí afectó de lleno, ¿eh? Afectó toda la costa gallega. Bueno, y esto que estáis viendo aquí es una zona de secar del pescado. Se colgaban ahí y a secar el pescado. Se fileteaba y se dejaba secar. Y después a consumir. Pero precioso toda esta zona. Es impresionante. Es un pueblo muy pequeño. Pero hace por lo menos unos 25 años que no vengo yo aquí. Esto es increíble. Yo me he venido todo por aquella parte de allá. Por allí. Y después la bajada fue espectacular. Pero hay unas subidas. ¡Wow! Estoy roto. Estoy ahora en un albergue. Estoy en un albergue que es el Belle Musía. Lo recomiendo, muy bueno. Tiene camas para 8, individuales, etcétera, etcétera. Un albergue típico de peregrinos, pero muy buenos precios también, como en el Lires. Así que bueno, aprovecharlo, ¿eh? Si tenéis la oportunidad y venís por la zona de aquí de Galicia, ya veis, yo siempre os digo, bueno, os digo, os comenté en el vídeo, que lo mejor siempre en primavera y en verano, que hace mejor tiempo. Está claro, el invierno también, fijaros. El invierno también es para disfrutarlo y el otoño, pero es lo que hay. Galicia es verde porque llueve. Y es así, no hay que pintarlo de otra manera. Es una comunidad autónoma preciosa y mucho que descubrir. Yo la verdad que después de tantos años me sorprende muchísimo y cada día estoy más contento de haber hecho esto, aunque agotado. Pero bueno, de todos modos eso, si os apuntáis a venir a Galicia, hacedlo. Cualquier época del año, pero mejor en buen tiempo. Y si queréis ya sol y toda la historia, pues verano propio, ¿eh? Y si no, pues os quedará siempre Mallorca, Canarias, Mediterráneo y sur de España y otras partes de España que tenga más tiempo, mejor tiempo. Aquí es lo que es. Pero apuntaros, os va a gustar. Pues nada, vamos a dar un paseo por aquí por la zona. Saludos. Bueno, pues tenemos aquí un crucero típico. Este caso de Musía. Thank you.
Bueno, hasta el momento no os había dicho nada todo el camino. Y bueno, he visto que la piedra de Valar estaba rota, la habían arreglado y la tienen ahí arriba. Pero sí, sigue manteniendo lo que es la piedra de Riles. De la tradición, meterse por debajo y salir por el otro lado y salir para aquí, para arriba. Esa, por lo que veo, sigue estando intacta. Dios, lo hice de pequeño y pasarme por ahí abajo, no lo hago. Y bueno, pues así estamos. Sitio sagrado para mucha gente. La piedra de Valar aquí de este lado también. Bailaba y se rompió por el otro lado. Y bueno, y ahí está. Ahí la tenemos. La iglesia de Murcia. Esta es la piedra de Valar. Salía bastante más adelante. Como podéis ver, la habían reparado y a partir y definitivamente la han dejado. Yo salté sobre esta piedra y con muchísima gente se bailaba, se hacía bailar. Pero bueno, a partido, con tiempo, normal. Machacaditas. Bueno, merece la pena, la verdad que sí. En caso que no me gusta tener esta sensación en las piernas de no poder más. Daros cuenta que el carro ya pesa unos 30 kilos, creo que he llegado al máximo. La bicicleta pesa unos 13, y yo, que son unos 83 kilos por lo menos. Y bueno, lo que hay, y las piernas es lo que empuja, más comer, que esta no es una e-bike, que como he dicho, no tengo problemas con las e-bikes, que me encantan, y la verdad que estaría bien tener una e-bike para hacer una ruta así, porque te ayudaría, no sé cómo andaría el motor, si se quemaría o no, pero la verdad que sí. Pero bueno, esta bicicleta funciona a sopas, a pinchos de tortilla, a comer cosas saladas. Y bueno, tengo ganas de volver a casa. La verdad que el tiempo se echa encima y si estoy así de cansado, de ayudar, pues me perjudica. Entonces la historia está a coger y si no puedo mañana, si no me encuentro bien, pues tiro para casa y lo dejamos para otro año. Las cosas son como son. Y aquí lo que es el museo, pues 25 años hace ya que no, por lo menos que no venía. Es mucho tiempo. Es un reto para mí y la verdad que se agradece y bueno, me lleva una buena sensación. Ahora la sensación, la que más me gusta, la comida gallega. ¡Wow! Aparte los paisajes, que son espectaculares. Es mi tierra y la verdad que esto es de película. Es de película, a venir a ver a la familia y a planificar todo esto. Me he comprado la bicicleta, me he comprado el carro, me he comprado muchísimo material. Lógicamente, como suelo decir, ir ahorrando y poder comprarlo, ¿no? Y la verdad que no paraba de llover. No paraba de llover, frío, lluvia, no sé qué. Y esta semana ha salido el sol así, dije, vamos a ver cómo viene, ¡pam! Me he escapado. El día 15 me marcho para Barcelona y el 16 ya estoy en Polonia. Pero a mí no. Pues nada, chicos, ahí os dejo. La otra iglesia ya hacia el centro. Ahora lo que me falta ya es comer algo. Si hay buenos precios y si están todavía los restaurantes abiertos o algo, pues como algo ahí. Si no, al ver que como ya traje yo también comida, pues prepararé. Pero me apetece unos chipirones mucho. Los chipirones aquí son buenísimos. De eso no se me olvida. Muchos años para no estar olvidando estas cosas. Y hoy es Jueves Santo, empieza la Semana Santa. Esperemos no encontrarnos mucho tráfico en el camino. Pues nada, fieras, que disfrutéis mucho de la vida, que solo se vive una vez. Y si tenéis la posibilidad, pues adelante y cumplir vuestros sueños. ¿De acuerdo? Soñar.
señores, barato. Ahora hay que convertirlos en realidad. Un abrazo.